Así aprenden matemáticas en el Colegio San Vicente de Paúl de Barbastro. Y cada uno con lo que ya tiene preparado en su equipo. Ya sabéis, desde las básculas, los policubos, aquel equipo las sumas y las restas. Básculas, cartulinas o figuras geométricas ocupan los pupitres de sus alumnos. Es el método Singapur. Hace 4 años, todo el equipo de profesorado pensamos que estábamos un poco ya preocupados porque los alumnos se limitaban a adquirir conocimientos y no comprender realmente lo que eran las matemáticas. Y entonces encontramos este método que nos resultó muy interesante, nos formamos para conocer cómo se trabajaba y eso, llevamos 4 años. Ellos ven lo que están tocando, lo ven, lo tocan y crean. Entonces crean esa contextualización y luego a partir de ahí pues tenemos ya el dibujo, la representación gráfica y el último paso sería la parte abstracta, lo que nosotros denominamos la típica suma, pero ya para llegar a esta suma antes hemos tenido que hacer esos pasos anteriores. En esta clase de segundo de primaria se sumergen en el mundo de las cifras durante 1 hora y descubren cómo sumar o restar por caminos muy diversos. Hemos hecho restas desagrupando y hemos cogido el material Singapur. Un problema: en una casa hay 5 puertas y en cada puerta hay 4 cosas y después lo teníamos que multiplicar y sumar. Me gusta mucho hacer matemáticas de esta forma porque nos divertimos y a la vez aprendemos. Que siempre nos dicen, ¿ya ha terminado la clase? O ya ha pasado el tiempo, o hacemos matemáticas, o sea, no se cansan de hacer matemáticas. Entonces, para nosotros, ese disfrute de aprender matemáticas ya es una cosa que nos gratifica muchísimo. Para que esta metodología arraigue en los alumnos, es fundamental que en sus casas también la dominen. Por ello, el colegio realiza pequeños cursos para padres y madres. Yo, como tengo otra niña mayor, ha sido una forma completamente distinta en la cual yo he tenido que aprender, pero muy bien, muy contenta, han aprendido muy rápido. En nuestros tiempos, cuando estudiábamos matemáticas, era un poco todo más dirigido, era todo más escrito, todo más sumar, restar, pues con el lápiz y con hacer cuentas, y ahora estas matemáticas pues son mucho más manipulativas. Hemos mejorado sobre todo en la verbalización, en la expresión, en la expresividad, que cada uno cuenta lo que está haciendo, lo razona, te dice el por qué sí, por qué no. Y luego, por ejemplo, en conceptos, y ahora surge, o sea, es que emana sola el concepto. La sesión ha sido un éxito. Todos han logrado resolver los problemas que les ha puesto la profesora. Mañana tendrán otra prueba.